Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Fire Emblem Fact Logic 2 Prepare to Die Edition. En el último episodio empezamos este mapa que se está empezando a hacer largo y la fatiga me estaba empezando a afectar. Con lo que me tomé un descanso antes de que alguien matasen a alguien. Va ahora con energías nuevas y renovadas, vamos a pasarnos este mapa. Espero, Zabi, debería ser... No debería andarte con el sleep y deberías poder tanquearte a Give. Con lo que vamos a... No os matéis, por favor, ahora voy. Quiero romper el sleep. ¿Cuánto rango tiene el Divine Saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, que nadie se mueva. Obvio, es que nadie se mueva en 10 turnos. Vamos a romperle Divine Saber a Give. A mí no me puede dar. Perfecto. Voy a romperle Divine Saber antes de intentar hacer nada. Por favor, no os matéis en el proceso. Por favor, no se maten en el proceso. Y el del bastón dormir ni lo intenta. Vale. En ese caso, vamos a intentar... Por favor, no seas un suicida mientras atacar a mí. Voy a hacer algo peligroso. Yes. Voy a quitar esto de en medio rápidamente. Zombie level up. Resistencia. Oh. Bueno, es igual, tengo... Quiero decir que voy a ganar magia. Es como si pudiese ganar magia. Podría haber ganado speed. Tengo 18 de speed a nivel 19. Oh. Dios. Soy muy OP. Quédense por aquí. Vale, tú eres el que me da miedo. ¡Oh, shu! Vale, sí, tenía motivos para tenerte miedo. ¡Fuck you! ¡Y fuck you! Vale, se han atacado entre ellos. Por favor, no hagas crítico ahora. Sería deprimente. ¡No os matéis! Ah, refuerzos. Oh, fuck. ¡Ey! ¡Basta! ¡Detened vuestro duelo a muerte con cuchillos! Vale, ahora, rápidamente veo que han venido refuerzos, pero lo que quiero ver no es cuántos refuerzos vienen. Quiero ver qué hay en los cofres. Con lo que, dadme un segundo. Fire... Vamos a revisar el bueno de Fire Emblem Wood. Le llamo Fire Emblem Wood, pero en realidad es Fire Emblem War of Dragons. Yo lo digo Fire Emblem Wood como si fuese una referencia a Eliwood. A ver, ¿qué hay en los cofres? Bastón restaurar en el de la izquierda, dinero y un... Coño, quiero, pues los quiero todos. Quiero todos esos cofres, vale. Refuerzos en camino, no sé cuál. Oh, vale, vamos a poner aquí el chiquito, chiquito, chiquito choke point. Tú puedes quedarte ahí. Tú puedes quedarte ahí, tu dulce rombrero. No llevas nada, ¿verdad? Llevas una speed. Guarda esto aquí. Eso es muy, es un objeto muy importante. Vale, pues, con calma. ¿Cuántos refuerzos van a venir? ¿Vienen más? ¡Fuck! ¡No! ¡No! Creía que no estaba en rango. ¡36 de daño! Vienen más que vaya. ¡No puedo poner un choke point! ¡No puedo poner un choke! ¡36 de daño! ¡Eso era un one shot! ¡No creía que no estaba en rango de Divine Saber! Vale, Seti Kaiba, tú tienes más resistencia. Vamos a usar a Seti Kaiba de choke point, en serio, eso va a acabar mal. ¡Mantened la posición! ¡Sean fuertes y valientes! ¡Y por el amor de lo que todo lo que es sagrado, compren bastones curar! ¡Por el amor a todo lo sagrado! ¡Necesitamos bastones curar! Ahora que lo pienso... ¿tenemos... llaves de cofre? ¡No! ¡Vale! Pues me quedo sin el sello oceánico. Vale, yo tengo una llave. ¿Qué me interesa más? ¿El sello oceánico o el bastón restaurar? El bastón restaurar lo puedo comprar, con lo que me interesa más el sello oceánico. ¡Mantener la posición!
Me interesa más el sello oceánico porque, aunque mis piratas. No voy a usar a los piratas, en el peor de los casos puedo vender el sello por una buena cantidad de dinero. Ese es mi razonamiento. Vale, Setikaiba. Tienes que face tanquear. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Si empieza a tanquear y luego le da purge, muere. ¿Más? ¡Ah! ¡Iros al carajo! ¡Ey! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Basta! ¡No! ¡Refuerzos malos! ¡Refuerzos malos! Mientras estés a full, puedes tanquear un purge. Por eso voy a un Drone Saber. ¡Refuerzos malos! ¡Refuerzos malos! ¡Refuerzos malos! Eso no se hace. No tenéis que... Vale, no, no... No llegáis a nadie, ¿verdad? Estamos todos a salvo. Sí, vale. Venid a por mí. Venid a por mí con la cara destapada. Venid a por mí con la cara destapada. Me niego a perder a alguien a esas alturas del mapa. Nivel de armamento 2. Rango B creo que llegó. No puedo usar el tomo, ¿verdad? Que de todos modos... Necesito el rango de tomos, con lo que... También tengo que luchar. Luego de esto voy a promocionar, por eso. ¿Cómo diablos voy a matar a Gib? ¿Cómo diablos voy a matar a Gib? ¿Zabi va a poder matar a Gib? Pregunta seria. ¿Zabi puede matar a Gib? Porque Gib tiene 20 de resistencia. El tomo horrible le va a hacer 9 de daño. Es Brave, es tío. Bueno, Brave, Quartz. Si yo no exploto de un hit, quizás pueda matar a Kiev. No creo que explote. Creo que me estoy asustando más de la cuenta. Aún así me da miedo. El Prison Flasher. Prison Flasher da miedo. Además, esto puede que sea solo especulación mía, pero que se llame Prison Flasher me hace pensar que será un tomo Brave. Que se llama Prison Flasher me hace pensar que será Brave. Supongo que otra opción es intentar matarlo antes. Ir corriendo con Zabi. No, es que no puedo ir corriendo con Zabi. Tengo que. Porque si. No puedo. La idea sería ir corriendo con Zabi y matarlo mientras lleva el Divine Saber. Pero si hago eso, si me tiro lo loco con Zabi, no puedo defender la parte de atrás y este va a seguir tirando Divine Sabers. Tendré que intentarlo. ¡Oh, oh, 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 vale! He desbloqueado mi win condition. Estáis todos muertos. ¡Hey, you! ¡Play Black Kane! Creía que tenía rango B, no rango A. Estáis todos muertos. Estáis todos muertos. Sí, sí. El plan es intentar matar a Gib antes de que se cambie de arma. No quiero que se cambie de arma. Todavía va a subir a nivel 20. Au. Todavía va a subir a nivel 20 en el proceso. Tink. ¡Play Black Kane! Creo que ahora mismo lo mejor que puedo hacer es que Zabi acabe el mapa. Ahora mismo, por el bien del grupo, teniendo en cuenta lo fuerte que es el boss, lo mejor es que Zabi se pase el mapa. ¡Play Black Kane! Think. Play Black Kane.
Eso era Lethal. Si hacía crítico me mataba. ¡Puto GIF! ¡Puto GIF! No llego, pero... ¡Puto GIF! Si me hacía crítico, se acababa la run. Sí, quiero decir, el run era bajo, pero existía y podía ocurrir. Podía haber ocurrido. Vale. Puto Kev. ¿Aún no he subido nuevamente? No, pero me queda nada. Estoy sobreestimando el potencial inmortal de Zabi, ¿eh? Zabi level up. HP, velocidad, resistencia. Tengo 20 de... Tengo el tope de resistencia. Obtienes una lanza espada al convoy. Al menos los tomos trueno no son un problema. Siempre me queda eso. Play Black Kane. Tenía un 1% de acabar la run. Estoy entrando en pánico con todo esto. Quiero creer que estoy fuera de rango de push ahora. Estoy fuera de push, vale. Vamos, Etikaiba. En hecho. Vale. ¿Me curan, por favor? ¡Un heal, please! Curo, yo te curo. ¡Curación a larga distancia! Multi-B, subnivel. HP, habilidad, defensa, resistencia, multi-B, ultra bulky. Vale, rápidamente pues. Guardemos esto rápidamente. Take. El Guiding Ring. Ni siquiera me acuerdo cuando me lo dieron. Me encantaría ir por aquí para hacer la referencia luminaria. Pero no es sensato. No es sensato. Incluso es rubia. Zabi promociona sabia. HP más 3. Magia más 1. Habilidad más 1. Defensa más 3. Resistencia más 3. Constitución más 1. Wow. Ahora puedo usar bastones. Ya no puedo usar Tomo Blood. Puedo usar el Tomo Ainin. Otro motivo por el cual quería ser sabio es porque lo estuve mirando. Magas mujeres llegan a 30 de magia. Magos sombra 28, pero llegan hasta 30 de skill. Magas mujeres llegan a 30 de magia, 28 skill. Y los hombres al revés. ¿Qué pasa? Mi stat skill es basura, con lo que prefiero maximizar la magia. Acabo de recordar que el Tomoela da más 5 magia. Vale, guay. Dios, el Tomoela es absurdo. Au. ¡Pium! Play Black Kane. Shadow Etchik. Wow. Play Black Kane. Ahí vuelve. Ahora me haces menos daño, perro. La pregunta, ¿puedo matarlo? Porque tiene un... quiero creer que puedo. El Tomo Ela es lo bastante fuerte para matar. ¿Podría haberlo hecho con el Tomo Rimble? Habría costado un poquito. Oh, wow, 56% de hit rate. ¿Cómo? Wow, se me nota la falta de skill ya. La falta de skill empieza a pesar, pero son 4 hits. Son 4 hits. Vale, vamos a matar aquí. Vamos a quitarla en medio. ¡Eso no es posible! ¡Vale! ¿Obtienes un vaso de reparar? ¡Nice! ¡Justo lo que quería por mi cumpleaños! ¿Tú no tienes más dormir? Tienes bastón dormir y no lo estás usando. No entiendo por qué.
Vale. Esto está virtualmente despachado ya. ¿Eres algo especial? No, 15. 15. Es que lo tiene 13. Estará más bien. Vale, ahora alguien ha ido a recoger esa llave por eso. Alguien ha ido a ver a la sabia por la llave. Y despachamos el mapa rápido ya. Baila Selene. Skulo, ve a plantarle. Coge la lanza, Larry. A plantarle cara a ese tío. Yoink. Encárgate de él. Sabe, ven aquí. Seti Kaiba. Selene. Baila Selene, baila Selene. Baila a Selene. Baila Selene, baila Selene. Yoink. Tres hits y ni un crítico, qué estafa. School level up. HP, fuerza, suerte, nice. Vale. Hey. Supply, take. Llave de cofre. Trade. Toma la llave de cofre, Seti, venga. Para arriba que vas. Para arriba que va Seti. Baila Selene, baila Selene. ¿Veis? Lo único que necesitaba era un buen descanso. Para refrescarme las ideas y saber qué hacer. Y no hacer como en el Let's Play original de Fire Emblem 8. Por Dios, qué horrible fue ese Let's Play. Voy a seguir necesitando el tomo horrible viendo que mi hitrate se puede volver tan junk. Porque wow, no esperaba tener el 56% de hitrate. Con el tomo él ha tenido más de 100% de hitrate. Y sí, sé que los tronos dan stats 30, pero aún así, eww. ¡Cubre! Obtienes un sello oceánico. Nos lo guardaremos por si alguno de nuestros piratas puede darle algo, utilidad. Y si no, pues lo venderemos por dinero. Turning Traitor. Ahí está. Ya te han puesto monstruos. Quiero una maldita tienda. Aquí venden lanzas nave y pienso aprovisionarme de ellas. Ey, compra un par de lanzas nave, anda. De hecho, tres, compra tres lanzas nave, vale. Las lanzas nave son muy buenas. No vayas aquí dentro. No quiero hacer el random encounter solo para poder comprar, es lo que quiero decir. Quiero hacerlo sin random encounters. Vale, multi-D. Quédate todo el reparar. Yo no creo que pueda usar eso, ¿verdad? Pide rango de embastones y yo debo tener rango de todavía. A la de promocionado ahora. Vale, no tengo rango de embastones. Podría usar bastón reparario también. Quiero decir, yo no voy a estar curando. Con lo que se lo puede quedar él. Bueno, esto no es un escenario ideal. No os voy a engañar. Este escenario no es ideal. Debería darle el Secret Book a Zabi. Porque mi skill es mala. Mejor que no sea horrible. 28 de resistencia.
Mejor que mi skill no tanque demasiado. Voy a estar usando de forma más deliberada las lanzas Navi. Bueno, tenemos a Zorrombrero y a Adrianormi. Si tan solo pudieses usar un arma bueno. Pero no. Tampoco que tenga muchas cosas. Y con Zorrombrero igual. Ya hemos visto cómo iban con las hachas de mano. Las hachas son malísimas. Ser Axe. Estar bloqueado en hachas es horrible. Es horrible estar atrapado en hachas. Con lo que no hay mucho que pueda hacer por vosotros, tristemente. Y tengo problemas de que no estoy pudiendo comprar. Quiero probar algo. Voy a entrar a la torre de Balni y salir al momento. A lo mejor así puedo resetear. O no puedo salir de la torre de Balni. No puedo salir de Balni. ¡Ah! No puedo salir de la torre de Balni. Retreat, eso mismo. Sabía que se podía salir de la torre de Balni. Sabía que se podía salir. No, para, no. No he cambiado la ubicación de este maldito. Con lo que no puedo ir a Serafeu. No puedo comprar. Bueno, eso es lo que hay. Estas son las cartas que nos han dado. Voy a iniciar el mapa solo para ver lo que hay. Pero lo dejaremos aquí mismo. No voy a hacer el mapa, solo vamos a entrar al mapa. Quiero ver quiénes se van a unir o si me dan a alguien. Ok, no me dan nada de nuevo. ¿Qué mapa es este? ¡Oh! ¡Oh, espera! ¡Ey! Un segundo. Aquí están Cormac y Dazzel. A Dazzel lo recluta Zabi y a Cormac lo puede reclutar Tana. Con lo que, por si acaso, te llevaremos, por si las circunstancias. Vale, esperemos. ¿Sabes lo que pasa? Es que Cormac aparece aquí y es un ladrón. Sí, necesito llevarte. ¡Hey, Flo! ¡Flota la flotadora! ¡Oh, wow! Vienes con dos espadas, Zabi, vienes con un látigo lisiano y vienes con ganzúas. ¡Hey, flota la flotadora! ¡Wow! ¡Oh! ¡Que se noten esos crecimientos de enemigos! ¡Wow! ¡12 de fuerza, 8 de skill, 12 de speed! ¡Hell yeah! Eres fragilita en defensa, pero... ¿Qué hay del boss? Selena. Creo que se va por eso en ese mapa. ¡Hostia puta! ¡Mirad esos stats! ¡Viene con una jabalina con la Puggy! ¡Puggy, Puggy! ¡Puggy! ¡Elena! ¿En serio, Elena? ¿En serio, Elena? ¿Puedo usar las tiendas? God damn it. New map. ¿Hay tiendas siquiera? ¿Hay tiendas? ¿Puedo usarlas? ¡Oh! ¡Puedo comprar! ¡Puedo comprar directamente en la tienda! ¡Yeah! No puedo. Pero aquí hay una tienda. No puedo comprar directamente la tienda. ¿Qué vendéis? Espada Zabi, espada Shinta, sable Zabi, lanza Shinta, jabalino, hacha Zabi, hacha Shinta, boomerang, arcos que no tengo ni idea para usar. ¿Y Dazzel? ¿Dónde está Dazzel? ¿Dónde carajo está Dazzel? ¿Tú eres Dazzel? ¡Oh, Kibi! ¡El Kibo! Viene con una espada Navi y una lanza Shinta. No son las mejores armas del mundo, pero... la espada Navi le servirá. ¿Tus stats qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Wow, Kibo! ¡Wow! ¡Esos stats! Estás, vale, estás promocionado y eres de nivel 8, con lo que no vas a ganar muchos más stats ya. Pero, wow, tremendos stats tiene el Kibe.
Me recuerda a Ento en paz descanse. Es... Ambas serán buenas adiciones al team. Flo no se puede mover de aquí. Pero el tema es... Tana puede hablarle. Y nuestra Tana, Adrian Normi, vuela. Con lo que podemos reclutarla. Y tiene muy buenos stats también. No sé exactamente cómo lo haremos, pero eso en su momento. Lo dejaremos aquí. Voy a dejar, no sé por qué dejo el save aquí cuando tengo que hacer set. Eso ha sido todo por el Let's Play Fire Emblem Fact Logic 2 Prepare to Die Edition. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.